¿Te gustaría ser mejor en todo lo que haces? Creo que eso es lo que todos buscamos, pero no es fácil percibir nuestro propio desempeño. Para ello, tendríamos que salir de nuestro cuerpo y convertirnos en un espectador externo. Cuando tú observas a alguien hacer una actividad con la que estás familiarizado, podrás fácilmente notar algunos aciertos y errores, y hasta podrías decirle qué tiene que hacer para mejorar. Pero cuando eres tú el que está haciendo la actividad, es mucho más difícil hacer una evaluación real y objetiva que te permita desempeñarte mejor porque estás dedicando tu atención y tu enfoque en hacer la actividad. Pero ahora ya hay una manera en que puedes salir de tu cuerpo y convertirte en un espectador externo para observar, evaluar y mejorar constantemente tu desempeño. Se trata de una herramienta que te puede ayudar a ser mejor en tu profesión, en algún pasatiempo, al hablar en público, en un deporte, en alguna actividad artística o en casi cualquier actividad que realizas constantemente. De hecho, es muy probable que tengas esta herramienta ahora mismo en tu bolsillo. Quédate con nosotros porque a continuación te vamos a decir cómo puedes aprovechar tu cámara de video para algo más que tomar selfies de vez en cuando. Con los grandes avances en la disponibilidad y la calidad de grabación de las cámaras digitales de video, te estás quedando atrás si no las utilizas para mejorar. En tiempos no muy lejanos, las cámaras de videograbación eran caras, pesadas, frágiles y difíciles de manejar. Pero con el avance de la tecnología, las cámaras de video digital son más económicas y fáciles de utilizar que hace 10 o 20 años. Así que si tú eres un conferencista, un deportista o simplemente alguien que quiere llevar su desempeño en cualquier actividad al siguiente nivel, el uso del video digital es la ruta más corta y efectiva para lograrlo. Y aquí están los pasos que vas a seguir. Número 1. Atrévete a grabar. La mayoría de los teléfonos celulares, tabletas y computadoras portátiles tienen una o dos cámaras de video integradas. Estas cámaras tienen ajustes automáticos que son muy efectivos para capturar tomas en casi cualquier circunstancia que te encuentres. Por ejemplo, donde hay mucha o poca luz. Por lo que te vamos a recomendar que en tus primeras grabaciones no te apures mucho de la calidad del video. Lo importante es que te grabes para que tengas un punto de referencia entre cuál era tu desempeño cuando empezaste y cuál es ahora después de que ya has practicado bastante. Simplemente utiliza el ajuste automático para hacer tus grabaciones. Y si hay detalles que mejorar en el video, los puedes mejorar en el futuro. Lo importante es atrévete a grabar. Número 2. Consigue un tripié. Tener la posibilidad de montar tu aparato móvil o la cámara de video a la altura, el ángulo y la distancia correcta del evento que quieres grabar es absolutamente necesario para poder apreciar los detalles de tu desempeño. Los tripiés están siendo producidos a precios más accesibles que antes. Incluso los puedes encontrar en tamaños pequeños para colocarlos sobre un escritorio, así que vale la pena invertir en uno. Aunque también existe la posibilidad de que pidas el apoyo de una persona de tu confianza para que te grabe. Número 3. Utiliza tu visión espacial. Esto no significa que tengas que salir de la atmósfera terrestre. Lo que queremos que hagas es que ejercites en tu mente la habilidad de visualizar la escena de lo que captará el lente de tu cámara antes de que empieces a grabar. De este modo estarás tomando en cuenta lo que hay detrás de ti mientras grabas, los detalles específicos que quieres capturar para no salirte de enfoque y en general tendrás una idea de cómo se verá la película de lo que estás a punto de filmar. Número 4. Aplica los pasos para desarrollar tu fortaleza mental. En el video 163, te hablamos sobre cómo desarrollar tu fortaleza mental para enfrentar momentos decisivos en tu vida. Consideramos que los pasos que te damos ahí deben ser llevados a cabo antes de realizar una actividad con excelencia. Si aún no lo has visto, te dejamos el link en la descripción de este video. Te recomendamos que estudies, aprendas y practiques estas técnicas hasta que puedas ejecutarlas de manera automática antes de iniciar la grabación de tu desempeño. Número 5. Ejecuta tu desempeño como si fuera una actuación real. Ejecutar con absoluta convicción es lo que te dará la habilidad de alcanzar consistencia en tu desempeño.
Así que en tu mente, imagina que tienes un público y que estás en el lugar donde se llevará a cabo tu hazaña, para que percibas que tu práctica es aún más real. Número 6. Deja que el video repose. No necesariamente tienes que ver el video inmediatamente. Claro que puedes hacerlo, pero nosotros recomendamos dejarlo reposar por un par de días para que crees expectativa dentro de ti mismo. Número 7. Repasa el video tomando notas. Toma notas en forma de diario de las mejoras que vas logrando y felicítate a ti mismo por los pequeños avances en tu desempeño. Toma también nota de los puntos débiles a mejorar, siendo lo más específico posible. De este modo, podrás concentrar tu entrenamiento en esos puntos específicos que tienes que mejorar. Los músicos que quieren mejorar su dominio en una pieza musical repiten varias veces de manera aislada las partes que les resultan más difíciles y después repasan la pieza completa para asegurarse de que la dominan ya en su totalidad. Número 8. Graba de manera rutinaria, tengas ganas o no. Hacer grabaciones sistematizadas y constantes de manera rutinaria es la mejor manera de acumular horas de práctica y logros reales. Puedes ponerte un horario de práctica. Por ejemplo, puedes decir, los miércoles por la tarde de cada semana estaré grabando un video de desempeño para tomar nota de mis avances y de los puntos débiles a mejorar. A esto agregaremos que deberás practicar con disciplina y constancia. Las grabaciones no son para tomar el lugar de la práctica constante. Son, en realidad, los momentos en los que estarás evaluando la efectividad y los frutos de tu práctica antes del evento real. Número 9. Publica y comparte. El compartir con otras personas, sea una comunidad, un público especializado o en un canal de YouTube, es la mejor manera de descubrir si tu desempeño está alcanzando el nivel de excelencia que deseas lograr. Para esto tendrás que mantenerte abierto a la crítica constructiva, ya que habrá quien te mencione más de algún punto débil que tú mismo no hayas visto durante tus sesiones de evaluación de desempeño. Número 10. Monetiza. Este es un concepto relativamente nuevo, debido a que ha habido personas que comenzaron a subir videos de práctica de manera casual, pero después se dieron cuenta de que tenían una audiencia y que podían ganar dinero a través de compartir en YouTube sus videos. Recuerda que no es magia. La monetización viene después de lograr una audiencia significativa. Es decir, si produces videos con contenido de calidad, si mantienes la constancia en su publicación y si logras que muchas personas te vean semana a semana, entonces podrás comenzar a ganar dinero compartiendo tus videos en tu canal de YouTube. Tal vez estés pensando algo como, estos consejos no son para mí. A mí no me gusta cómo me veo en los videos. Pero recuerda que nuestro mundo está más competido que nunca y que aquellos que saben utilizar con máxima eficiencia la tecnología para mejorar su desempeño y promover sus habilidades serán los nuevos líderes y modelos a seguir. Empieza hoy a utilizar el video digital y la tecnología para mejorar tus prácticas y así continuarás cautivando, inspirando y guiando con tu constante dedicación por alcanzar la excelencia en esa actividad que tanto te apasiona. Te invitamos a que explores algunos de nuestros videos más antiguos y nos digas si hemos mejorado un poco. Y no olvides suscribirte.